Hoy les traigo el RDX modelo S5. Ya en los comentarios a videos anteriores que había hecho con el S4 y otros guantes de RDX, me habían hecho la pregunta, profe, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿RDX S4, S5? Entonces, hoy traje el S5 para que lo analicemos y posteriormente lo comparemos con el S4. Este guante marca RDX está confeccionado completamente en cuero. Es un guante que, primero vamos a partir por la sensación del calce. Es un calce bastante cómodo, queda bien ceñido. Este guante ya tiene bastante uso, pero se encuentra en perfectas condiciones. Al momento de colocar mi mano, siento bastante cómoda la empuñadura. El interior, no tengo ese problema que siento las telas sueltas, no, acá se nota un interior de buena calidad y principalmente hablemos en cuanto a lo que es el relleno, un relleno bastante compacto, pero que tampoco es tan rígido como otros guantes de cuero que he mostrado. Este es un guante que tiene un buen acolchado, una buena amortiguación. Pensado para hacer trabajos de todo tipo en boxeo, para trabajar sparring, para trabajar con sacos y otros implementos. La estructura anatómica del guante es bastante acercada a lo que es un guante de boxeo. Si ustedes ven, es completamente plano en esta zona, ¿ya? Y bueno, en relación a lo que es el dedo pulgar. Es un dedo pulgar bastante bien adosado al cuerpo con un muy buen acolchado en esta zona. Muy buen acolchado para el dedo pulgar, el cual igual se encuentra unido con una pequeña banda, pero como yo les he explicado en otros videos, cuando la estructura es rígida y el dedo está bien adosado, en realidad esa banda no es tan necesaria. En la parte de la palma se van a fijar que acá nos encontramos con una tecnología para lo que es la ventilación. Acá ya tenemos una pequeña diferencia que la vamos a ver más adelante con el S4, porque acá sí mezclamos materiales, hay una mezcla de materiales pensado en una mejor ventilación del guante. No cuenta con orificios, solamente esta zona para la ventilación. Importante, acá tenemos un grip que es de los más largos que yo he visto en guantes con cierres de velcro. Primero, el grip es también del material del guante. Acá esto es, pareciera ser de cuero, no creo que sea otro material, que parece ser de cuero, se ve de buena calidad, pero también tiene banda elástica esto, ¿ya? A considerar. Entonces, tenemos una mezcla de materiales entre lo elástico y lo largo que tiene el grip, que me permite hacer esto, tomarlo, estirarlo bien, darle toda una vuelta para finalmente cerrar. Una vez ya cerrado el grip, la verdad es que se siente la sensación de seguridad en la muñeca. Fíjense también que este grip igual es ancho y de verdad que al darle la vuelta completa y ya estar bien cerrado, bien adosado, se siente rígida la muñeca. Yo he mostrado otro guante en donde muevo con facilidad la muñeca. Acá prácticamente es todo el rango de movimiento que me da la muñeca, lo cual yo encuentro que es positivo, considerando que aparte del vendaje tengo un buen grip, cosa de que al momento de pegar evitemos lesiones en lo que es la muñeca y lo que es pulgar. ¿Qué les puedo hablar del guante? Tiene un precio de mercado aproximado a los 75 mil pesos. Acá en Chile ustedes lo pueden encontrar en distintos distribuidores que traen la marca RDX. Lo pueden comprar por internet y también en tiendas físicas. Vamos a hablar un poquito del interior del guante, el cual está confeccionado con una tela que tiene buena calidad, buenas costuras, como les decía, en el interior. Se siente realmente que no está suelto y mi mano entra. De repente no es necesario meterla con tanto cuidado como lo tengo que hacer con otros guantes. Acá yo meto la mano con confianza y queda bien amoldado a lo que es mi puño, posteriormente a mi empuñadura.
Este es el único modelo que existe en S5 en relación a lo que son los colores y el diseño. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el S4? Y acá yo tengo el S4. Los dos están en 14 onzas. La verdad es que hice el siguiente ejercicio. Me coloqué el S5 en la mano derecha, el S4 en la mano izquierda, lo cerré y en cuanto a lo que es el calce, hablemos del calce. Cuando me refiero al calce, me refiero a que me coloqué el guante y esa sensación, la sensación que tiene mi mano con el guante puesto, en este caso acá con el S4 y en la otra mano con el S5. A igualdad de onzas, la verdad es que el calce es igual. ¿Por qué? Porque los interiores están confeccionados del mismo material. Porque la espuma que tienen para el relleno están confeccionados en el mismo material. Porque lo que es la parte externa están confeccionados ambos en cuero. Lo que es en relación a los pulgares, ambos tienen la misma, el mismo acolchado para el pulgar y distribuido de la misma forma. Y si se fijan, son casi iguales en cuanto al diseño en la parte de los pulgares. Lo que cambia acá es un diseño en cuanto a lo que es lo estético en la parte del dorso, donde ahí ustedes pueden netamente entrar con gustos personales. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias? Lo nombré. Fíjense en las ventilaciones. Acá en el S4 tenemos un guante que no tiene tecnología de ventilación aparte en tela, simplemente orificios. En el S5 sí tenemos esta especie de malla que está diseñada para una mejor ventilación. Otro punto distinto en los guantes, fíjense que los largos son iguales. El largo del guante es exactamente igual, pero los grips son completamente distintos. El grip que tiene el S4 es bastante más corto, pero está mezclado también con elástico y con una especie de hebilla, la cual el S5 no lo tiene. Entonces, esto al estirarlo me permite tener un súper buen agarre en la muñeca y que no se mueva mayormente la muñeca ya con el guante cerrado. Diferente del S5, que se los mostré antes, pero es súper largo y es más ancho. Este es más ancho. Mezclado con, este no tiene hebilla, pero tiene una banda elástica. Al colocarlo, permite envolverlo más largo. Al ser más ancho, también permite que esto me cubra un poquito más arriba y va a dejar una sensación igual de seguridad en la muñeca. ¿Hay mucha diferencia entre los dos en lo que son los grips y la muñeca? No, la verdad es que los dos son de buena calidad. Los dos cumplen perfectamente el objetivo, que es entregar seguridad a la muñeca. Tal vez una diferencia que sí la voy a hacer notar es que el velcro que tiene el S5, fíjense que es esto, es solo esta zona. El velcro que tiene el S4 es más del doble, es casi el triple. Por ahí es la única diferencia en cuanto a la parte de la empuñadura que me gusta un poco más el S4, porque finalmente los velcros se gastan, sí o sí, después de usarlo mucho tiempo se gasta. Entonces, contra mayor superficie tenga un velcro, vamos a ayudar de que dure un poquito más, o bastante más en este caso, porque esto es bastante poquito lo que cubre en cuanto al velcro. Y aquí está la otra zona donde finalmente se cierra ese velcro. Entonces, muchachos, tenemos estos dos guantes que están en el mismo rango de precio. Un poquito más caro en el mercado, 75 mil pesos aproximado, el S5, 70 mil aproximado, el S4, y puede variar porque en alguna otra página van a encontrar que puedan estar al mismo precio o tal vez el otro más caro. ¿Cuál les recomiendo? El que más les guste. Los dos, realmente, los dos son muy buenos guantes, económicos para hacer de cuero, probados por mí, por alumnos.
les puedo garantizar de que es un guante que dura mucho. Acá tienen guantes para, si es que van a trabajar constantemente en boxeo, tienen guante para rato y para poder utilizarlo en todas las gamas de los entrenamientos, sparring, foco, saco y todo lo que tenga relación al entrenamiento. Otras disciplinas también, otras disciplinas, si es que van a practicar kickboxing, si es que van a practicar Muay Thai o cualquier otra que mezcle con piernas y que necesiten usar guantes de este tipo, realmente acá tenemos guantes de buena calidad y que, como les dije, son casi iguales, solamente que les dan la opción de poder elegirlos según la estética. Espero les haya gustado este análisis, espero sus comentarios, si quieren otro guante que lo pueda analizar en el canal, voy a tratar de conseguirlo y tratar de responder sus preguntas. Nos vemos, gracias.